Lleva un tiempo planificándose y oficialmente hoy tenemos la premiación de la mega rifa Brilla por Guate. Fuerte los aplausos, por favor. Pues es importante resaltar que esta mega rifa nace con el propósito de recaudar fondos para el financiamiento de programas que impulsen el desarrollo de comunidades y el fortalecimiento familiar en beneficio de la niñez guatemalteca. Gracias esto a la alianza de entre Bogner Guatemala y Fundación Azteca Guatemala. Esto es una realidad. Lo importante es formar parte en esta ocasión. Yo soy Christopher Aragón y estoy muy emocionado de poderlos acompañar en esta ocasión para poder dar inicio a este protocolo importante. Vamos a iniciar con la bienvenida a estas autoridades que tengo de mi lado izquierdo y en su caso del lado derecho. Acá importantes tenemos a la directora regional de Fundación Azteca Guatemala, la ingeniera Maribel Rincón. Fuerte los aplausos, por favor. También contamos con la presencia del director ejecutivo de Bogner Guatemala. Él es el licenciado Roberto Tejada. Es importante resaltar que Fundación Azteca Guatemala forma parte de Grupo Salinas y es específicamente el brazo social. Tiene como una misión llevar la prosperidad a través de programas de impacto sostenible enfocados a la niñez y juventud en tres ejes de trabajo. Hay que hacer énfasis en ellos. Educación, salud y medio ambiente. Eso es parte como importante de Fundación Azteca Guatemala. A continuación, para conocer aún más de estas iniciativas que se dan en diferentes partes del interior como dentro de la capital, por favor, la ingeniera Maribel Rincón, tenemos unas palabras. Hola, hola. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Creo que están aquí desde temprano, ¿verdad? Algunos han viajado desde muy lejos y sé que lo han hecho con mucho agrado porque este día lo estábamos esperando. Fundación Azteca Guatemala es el brazo social de Grupo Salinas y hoy en día pues tengo el gusto de que me acompañe nuestro director legal y secretario de la Fundación, David Portilla, a quien quiero que le den un saludo, un aplauso. Y como parte de la estrategia de trabajo nuestra es establecer alianzas estratégicas que nos permitan desarrollar a mayor escala nuestros proyectos. Y con Roberto, como director de Bogner, gracias Roberto por recibirnos en tu casa y pues un saludo aquí al licenciado que nos está acompañando de parte de Bogner. Nosotros buscamos precisamente con buscar esas alianzas que tengan nuestra misma visión. ¿Y cuál es nuestra visión? Pues ahorita nos acaban de comentar un poquito, pero lo principal es trabajar con las familias, ayudar a las familias que más los necesiten. Y nosotros desde que conocí, bueno, como fundación habíamos buscado mucho trabajar en la línea de poder llevar ayuda de alimentos, y cuando se presentó la pandemia fue cuando más se necesitó, y entonces los proyectos fueron creciendo, pero adicionalmente nosotros tenemos otros proyectos en otras líneas. Y con Bogner hemos encontrado esa alianza tan importante porque nos ha ayudado a llegar a muchas familias con ese alimento
que ellos reciben y que a través de nosotros hemos estado entregando. Y con este proyecto en especial estamos trabajando prevención. Bueno, con la rifa vamos a fortalecer uno de los proyectos más importantes nuestros de prevención, como son las orquestas sinfónicas Esperanza Azteca, el establecimiento o la formación de un plantel educativo, porque hacia allá van todos estos fondos. Realmente es primera vez que hacemos la rifa y está... Bueno, hubiéramos querido que fuera mucho más, pero lo logrado fue muy importante porque se va a lograr hacer mucho con ese dinero. Esto es de parte de Fundación. Y nuestro objetivo como grupo es precisamente llevar prosperidad a las familias y a través de la Fundación llevamos mucha ayuda social. Estamos funcionando hace 12 años, tal vez algunos de ustedes no nos habían escuchado, pero cada vez vamos creciendo más y vamos llegando a más gente con más proyectos. Hoy en día ya abrimos en Honduras también la Fundación. Entonces, estas alianzas y este tipo de proyectos nos ayudan a crecer, pero no a crecer como empresa, sino a crecer en esa ayuda que estamos llevando a todas las familias. Y a través de Fundación devolvemos un poquito de lo que recibimos como Grupo Salinas, como Banco Azteca, como Electra, como TV Azteca, como Itálica, que son cuatro empresas que también tienen mucho más tiempo de estar aquí y que gracias a Dios son empresas muy fuertes. Somos un grupo mexicano, pero que ha sido muy bendecido en esta tierra tan bella como es Guatemala. Y devolverles a través de todos estos proyectos algo a la población es fantástico. Esta rifa va a beneficiar a muchas familias, pero hoy en día van a ser beneficiados los ganadores de la rifa. La rifa se trató de hacer, hace 2 años la platicamos, y se trató de hacer con un costo no muy alto, un costo pequeño. Sí imprimimos muchos números, fueron 100,000 números en total. Logramos vender 50, aproximadamente la mitad. Pero yo siento que fue un gran éxito porque mucha gente respondió, porque mucha gente cree en nosotros, cree en la transparencia con la que trabajamos tanto Bogner como Fundación Azteca, y es por eso que logramos alcanzar en un primer tiraje llegar a vender el 50%. Y eso es gracias a una labor increíble que hicieron la fuerza de ventas de nuestras empresas y de mucha gente que compró sus números en nuestras empresas, que la labor que hizo Bogner en la parte administrativa y también de venta de números. Mejor dicho, hicimos una alianza súper fuerte que nos ayudó a llegar a ese número. Estamos convencidos que el próximo año va a ser mucho más grande la rifa, vamos a tener mucha más venta, porque ustedes hoy están siendo testigos de que nosotros sí cumplimos lo que hemos prometido. Ahí están los premios fantásticos que les van a, sobre todo el premio mayor, ¿verdad? Ese pick-up tan hermoso que están viendo ahí. Y todos los demás son premios también muy buenos que les van a servir mucho a ustedes. Así que yo felicito a los ganadores de todo corazón de parte de Grupo Salinas y disfruten sus premios. Y espero que para la próxima compren más números. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Teníamos las palabras de la directora regional de Fundación Azteca, ingeniera Maribel Rincón. Es importante cómo ha resaltado también esa colaboración con Bogner Guatemala, que es una organización que comparte un ministerio redentor, sirviendo y apoyando la transformación y restauración de vidas en la niñez y las familias guatemaltecas. A continuación, cedemos la palabra también al licenciado Roberto Tejada, director ejecutivo de Bogner Guatemala. Por favor. Buenos días, mucho gusto de saludarles. Maribel, es un gusto tenerte en casa. Licenciado, bienvenidos. Me acompaña también el licenciado Guillermo Iturriaga, que es parte de la oficina legal de Bogner en Guatemala. Sean todos bienvenidos. Es un gusto tenerles acá, a los compañeros de Azteca también, a los ganadores, a sus acompañantes, familia de Bogner Guatemala, amigos, bienvenidos. Es un gusto saludarles. Reciban un saludo de nuestro presidente, el doctor Alberto Reyes, y también un saludo especial de parte de nuestro director regional, Carlos Colón, con quien platiqué esta mañana y me dijo, hubiera deseado estar ahí, pero por cuestiones de trabajo no le fue posible, pero les manda un especial y afectuoso saludo. Para nosotros es una verdadera emoción estar acá esta mañana. Es una insignia que nos colgamos con Azteca y con Bogner Guatemala en nuestro uniforme de manera muy orgullosa, se los digo.
Ya tenemos más de 2 años de estar trabajando con Fundación Azteca y solo el año pasado, a través del proyecto Un Milagro por Guate, logramos alcanzar a más de 5 mil familias. A través de una iniciativa que echamos a andar en alianza con Fundación Azteca a través de varios departamentos y en colaboración con ambas instituciones, pudimos implementar un proyecto de seguridad alimentaria y nutricional en diferentes partes del país. Además de eso, hemos tenido otros puntos en común donde hemos servido a través de otras iniciativas estratégicas en materia de respuesta a desastres y en tiempos de crisis. Aparte, pues como ustedes ya escucharon decir a Maribel, los proyectos que ellos tienen varios puntos en común con nosotros, y el más importante es la preservación, el fortalecimiento de la familia y el desarrollo de nuestros niños, que son los focos principales de Bocner en Guatemala. Para nosotros, esto representa una etapa nueva en alianzas estratégicas, porque Grupo Salinas y Fundación Azteca han tenido la confianza de acoger nuestra filosofía organizacional, de adoptarnos como sus socios, como sus aliados, con el objetivo de llegar a más familias, con el objetivo de tocar más vidas y con el objetivo de que más niños regresen a sus familias, de que más familias sean empoderadas. De tal manera que para nosotros es un verdadero privilegio, Maribel, y te lo manifiesto acá en público, nuestro agradecimiento por la confianza que Grupo Salinas ha tenido para poder llevar a cabo este proyecto, que hoy lo estamos materializando con la entrega de los premios a los felices ganadores. Algunos no pudieron acompañarnos, pero a los que están acá con nosotros les queremos dar las gracias por haber creído, por haber confiado, por haber participado en esta rifa. Ustedes representan a los miles de más participantes que también compraron su ticket. Agradecemos también a todo el personal de ventas que estuvo a cargo de la colocación de los tickets, a todos los colaboradores que estuvieron colocando tickets para que este evento se llevara a cabo. Hoy, como digo, estamos materializando este sueño, estamos concluyendo esta etapa de las muchas más que tenemos, de los muchos más sueños y proyectos que tenemos para seguir alcanzando más familias, para seguir fortaleciendo más familias y para seguir dándole la oportunidad a que más niños regresen a sus familias y también para que más niños tengan acceso a educación, que es uno de los pilares principales de Fundación Azteca. Nosotros en Bocner también creemos que la educación es un eje fundamental, es un eje principal en el desarrollo y fortalecimiento de nuestras familias. Gracias a todos los que han participado. Yo quiero extender un agradecimiento especial también a las personas que estuvieron a cargo de este evento, que estuvieron ahí día y noche trabajando, a toda la familia Bocner y a toda la familia de Grupo Salinas que estuvieron ahí desde el inicio del evento. Un agradecimiento especial a Marisol, a Patrinska, a Gustavo, a Oscar, que estuvieron ahí día y noche también trabajando en las partes más críticas del proyecto. Así que muchísimas gracias a ustedes que están acá con nosotros esta mañana. Gracias por creer en este proyecto, gracias por creer en este sueño y gracias por creer también que a través de organizaciones como las nuestras y otras organizaciones que se dedican a este tipo de trabajo, podemos juntos transformar y cambiar la vida de nuestras familias. Muchas gracias. Eran las palabras del director ejecutivo de Bocner Guatemala, licenciado Roberto Tejada, y eso es parte importante. Aquí se reafirma entonces con Brilla por Guate ese compromiso que tiene Fundación Azteca Guatemala y Bocner Guatemala. Llegó el momento que muchos estamos esperando, por el que muchos han viajado desde lejos hasta acá, y es importante poder ver por ahí una lavadora, un televisor, vemos también una estufa, acá tenemos el automóvil, las motocicletas, siempre pues importante poder conocer cada uno de ellos. Quiero resaltar que cuando se haga entrega el reconocimiento, obviamente aquí al frente de cada uno de los premios, se tomará una fotografía, pero posterior a la entrega de los premios solicitaremos a todos los ganadores que pasen aquí al frente también para poder hacer una fotografía conmemorativa y poder recordar este día. Vamos a iniciar el número ganador, el número uno. Vamos a ir poco a poco. El 62354, el 62354, es el ganador de la refrigeradora Zetron 11 pies. Vicente Samuel González. Pase al frente, por favor. Fuerte los aplausos.
Felicidades, Vicente Samuel González, con el número 62354. Esta refrigeradora es tuya y esperamos que pues muchos alimentos se puedan preservar en tu hogar junto a tu familia gracias a esta gran rifa, esta mega rifa Brilla por Guate. No se muevan ustedes, por favor, quédense allá, porque a continuación viene el siguiente premio, que es un televisor Samsung 4K 58 pulgadas, 4K, imagínense ustedes, pueden ver cualquier película que ustedes quieran, y el contenido obviamente también de TV Azteca Guate, por ejemplo. El número 65107, está a cargo de Vilma Janet Mejía Torres. Fuerte los aplausos, por favor. Pase adelante. Felicidades, Vilma Janet Mejía Torres. ¿Quién cree que va a ver más la televisión, Vilma? ¿Quién la va a disfrutar más? ¿Usted? ¿Usted? Todos, en familia. Muy bien. Vamos con el siguiente premio, este importante, ¿sí? Okay. Qué bueno, ya tomó la foto y el video, para que llévela, para que comprueben que estuvieron por acá recibiendo su premio. Muy bien, vamos con el teléfono 12, iPhone liberado, para que ustedes puedan aplicar ahí el chip que ustedes quieran utilizar. El número ganador fue el 70937. Este teléfono se lo lleva Alan Estuardo Figueroa López. Fuerte los aplausos, por favor. Fuerte los aplausos, que pase la familia completa. Que no les dé pena. ¿Cómo es? Patricia. Bueno, la señorita nos estuvo asesorando mucho. Yo le doy gracias, mil gracias, porque el día que me llamó la señorita, a pesar de que tantas cosas, tanta delincuencia prácticamente que lo asustan a uno por teléfono, ella, o sea, yo me sentí triste, me sentí feliz en el instante, pero me sentí muy triste, porque yo... solo compré el boleto, a los días no sé qué se hizo, lo único que ella pues trató de apoyarnos y decirnos de que los datos estaban ahí apuntados, y eso quiere decir de que ustedes son una empresa seria, o sea, son alguien en quien uno puede confiar, porque todos los datos, así como los puse yo, así me llamaron, así me estuvo ella viendo todos los datos, y nos están entregando los premios prácticamente sin el boleto. Esto es algo muy, muy significativo, y eso los agradezco mucho. A ver, no es sin el boleto, sí había un boleto que lo perdió. Pero como nosotros teníamos un sistema de registro, estaba registrado en nuestra base de datos y obviamente no le íbamos a quitar la oportunidad de que se llevara su premio. ¿Pero y quién se va a quedar con el iPhone de los cuatro? ¡Eso!
como diríamos en Guatemala, salió rayada. Felicidades de verdad a toda la familia. Gracias Alan Estuardo Figueroa López por las palabras y por estar aquí presente en esta ocasión con la mega rifa Brilla por Guate. Continuamos. A continuación será un representante quien recibirá este premio, la motocicleta Itálica 150Z que tenemos aquí del lado derecho. Ustedes nos acompañan de este lado. El número ganador es el 27142, el 27000, la 150Z. Samuel Montero, este es el ganador, Samuel Montero Cara George, pero el representante que viene hoy con nosotros es José Carlos Ramos Barrios. Fuerte los aplausos, por favor. Adelante. ¿Quieres dar algunas palabras? Sí. No, pues sí, la verdad es que de parte de Hopchest, muy agradecidos, porque esta moto va a beneficiar a muchas comunidades. Y sí, realmente esta es una gran oportunidad y nuestras comunidades tienen mucho potencial y ustedes están haciendo esto posible para que nuestras comunidades pues estén empoderadas, ¿verdad? Y que nuestros programas y proyectos que nosotros realizamos para el desarrollo, esto básicamente está sumando. Así que muchas gracias a todos. Sí. Así es. Sí. Ajá, esta es una ONG y ayuda a los niños. Así que para mí este es un evento que representa la luz, ¿verdad? Representa la luz y estamos aquí por Guatemala. Y pues sí, muy orgulloso y muy honrado de estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias entonces a José Carlos Ramos Barrios, representante en esta ocasión de este premio, que es importante, considero, si me permiten resaltar esa palabra de empoderar, que es algo importante en las comunidades guatemaltecas, y que hay otros premios que hoy no serán entregados específicamente porque los ganadores no están presentes, pero sí se ha hablado con ellos, como una computadora, por ejemplo, que es tan útil en la actualidad. Vamos con el premio más importante, y de este sí quiero que cuando recibamos al ganador le den los más fuertes aplausos con todo el ánimo, porque llegó el momento de entregar la Pickup Hilux 2022, es del año, y esto es gracias a la mega rifa Brilla por Guate. El número ganador es el 67981, 67981, y el ganador que se lleva la Pickup Hilux 2022 es Guillermo Adolfo Jordán Coy. ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos, por favor, una vez más! El premio mayor de la primera gran rifa Brilla por Guate, por las familias y los niños. Vaya a dar una vuelta, conózcalo por dentro. Me acerco para unas palabras que quieras dar por medio del micrófono, previo a conocer tu nuevo vehículo. ¿Qué tal, público? Muy buenos días. Estoy agradecido con Bunker Guatemala, con su gran programa de Brilla por Guate. Agradezco mucho mi participación y su ayuda comunal, ¿va? Con las grandes rifas que ha promocionado, ¿va? Pues esta es una de las cosas que yo nunca me esperaba en la vida, pues ha sido un gran premio.
tema Adolfo Jordán Coy, que es el ganador de este gran premio de la primera mega rifa de Brilla por Guate por las familias y niños. A continuación tendremos de primero la fotografía de toda la mesa de los distinguidos representantes tanto de Pongner Guatemala como de Fundación Azteca Guatemala. La fotografía oficial. Mientras tanto, los ganadores se pueden ir ahí peinando un poquito, arreglando para la foto oficial también ustedes. Mostramos las llaves, por favor, para que sean visibles. La motocicleta. El automóvil. Sonrían, sonrían, aguanten. Ahí estamos. Fuerte los aplausos una vez más. Muchas gracias entonces a Pongner Guatemala y a Fundación Azteca Guatemala de Grupo Salinas. Hasta aquí llegamos con esta actividad. Agradecemos a todas las personas que confiaron en el proyecto adquiriendo sus tickets en beneficio a las familias y los niños de Guatemala. Gracias por brillar por Guate. Por favor, no se vayan, porque aquí del lado izquierdo ustedes pueden pasar por un cóctel a compartir, a beber, a comer un poco y a disfrutar de este momento gracias a esta rifa. Así que muchísimas gracias, un aplauso para todos, por favor. Gracias.